inicia el 14º Seminario Internacional de Huracanes 2019, evento que tiene como objetivo compartir métodos de prevención ante fenómenos hidrometeorológicos entre países de América Latina, desastres naturales. En su discurso, el gobernador del estado de Yucatán, Mauricio Vila, recordó que Yucatán mantiene asegurado el campo y la ganadería ante estos fenómenos naturales, e informó que próximamente se tiene contemplado que el sector pesquero cuente también con esos beneficios. Evidentemente, los ciclones tropicales nos han hecho más vulnerables a todos. Los efectos que un huracán nos causa en el tema de agricultura, de ganadería, de pesca pueden ser desastrosos si no se tiene no solamente la comunicación y la prevención. Y hoy en Yucatán ya contamos con seguros para los ganaderos, contamos en seguros en contra de desastres naturales para diferentes actividades, y pronto estaremos también asegurando a nuestros pescadores. Por su parte, el alcalde de la capital yucateca, Renán Barrera, destacó que la ciudad de Mérida cuenta con personal e infraestructura capacitada para atender situaciones de alerta ante emergencias climatológicas, así como para brindar ayuda a otras comunidades del país. Nuestra cercanía con el Mar Caribe mantiene a personal de Protección Civil Municipal de nuestras instituciones con el entrenamiento y capacitación necesarios para enfrentar las temporadas de huracanes, principalmente en la logística de los aeropuertos, como bien explicaba Héctor, para que sigan siendo el puente de llegada de ayuda humanitaria en casos de emergencia. Es así como el Ayuntamiento de Mérida y el Gobierno del Estado cumplen con los estándares adecuados para la atención y prevención de emergencias ocasionadas por tormentas de alta peligrosidad para Yucatán. Para Eclipse Televisión, Daniel Martínez. Eclipse Televisión Digital.